Rebelión en la granja de George Orwell. Capítulo 1. El propietario de la granja Manor, el señor Jones, cerró los gallineros por la noche, pero no recordaba que había dejado las ventanillas abiertas porque estaba demasiado borracho. Cruzó el patio, con la luz de la linterna danzando de un lado a otro, se quitó las botas ante la puerta de atrás, se sirvió una última copa de cerveza del barril que se encontraba en la cocina y se fue derecho a la cama donde ya la señora Jones estaba roncando. Y el alboroto en toda la granja comenzó apenas se apagó la luz en la alcoba. Se corrió la voz durante el día de que el viejo mayor, el cerdo premiado, tuvo un sueño muy extraño la noche anterior y se lo quería comunicar a los otros animales. Todos acordaron reunirse en el granero principal cuando el señor Jones se marchara. El viejo mayor, de esa manera le llamaban siempre, a pesar de que fue presentado bajo el nombre de Willingdon Beauty en la exposición, era tan apreciado en la granja que, para escuchar lo que él les tuviera que decir, todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño. Sobre una especie de plataforma elevada, en un extremo del granero principal, Mayor ya estaba arrellanado en su cama de paja, bajo una linterna que colgaba de una viga. Mayor tenía 12 años de edad y últimamente se había puesto muy gordo, pero todavía era un cerdo esplendoroso de apariencia sabia y bonachona, pese a que sus colmillos jamás habían sido cortados. Los demás animales empezaron a llegar poco después y a colocarse cómodamente cada cual a su manera. Los tres perros, Bluebell, Jessie y Pincher, llegaron primero y posteriormente los cerdos, que se acomodaron en la paja delante de la plataforma. En el alféizar de las ventanas se pusieron las gallinas, las palomas revolotearon hacia los tirantes de las vigas, las ovejas y las vacas se acostaron detrás de los cerdos y comenzaron a rumiar. Entraron juntos los dos caballos de tiro, Boxer y Clover, caminando lentamente y posando con sumo cuidado sus grandes cascos peludos, por miedo de que algún pequeño animal pudiera encontrarse oculto en la paja. Clover era una yegua entrada en años, de aspecto maternal y robusta que no había conseguido recuperar la silueta después de su cuarto potrillo. Boxer era un animal enorme, tan fuerte como dos caballos normales juntos y de casi 15 palmos de altura. A lo largo de su hocico, una franja blanca le daba un aspecto estúpido y verdaderamente no era muy inteligente, pero sí respetado por todos los demás debido a su gran integridad de carácter y a su gran fuerza para el trabajo. Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro, llegaron después de los caballos. Benjamín era el animal de peor genio de la granja y el más viejo. Hablaba ocasionalmente y cuando lo hacía era, por lo general, para hacer alguna observación cínica. Por ejemplo, diría que Dios le dio una cola para espantar las moscas, pero que para él hubiese sido mejor no tener ni cola ni moscas. Benjamín era el único de los animales de la granja que nunca reía. Si se le preguntaba por qué, respondía que no tenía razones para hacerlo. No obstante, sin admitirlo de manera abierta, sentía cariño por Boxer. Ambos pasaban el domingo, por lo general, en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando juntos, sin dirigirse la palabra. Cuando se echaron los dos caballos, unos pequeños patos que perdieron a la madre entraron en el granero piando débilmente y yendo de un lugar a otro buscando un espacio donde no hubiera riesgo de que los pisaran. Con su enorme pata delantera, Clover formó una especie de pared y los patitos se anidaron allí durmiéndose de inmediato. Molly, la bonita y boba yegua blanca que tiraba del coche del señor Jones, entró afectadamente a última hora mascando un terrón de azúcar. Se puso delante, coqueteando con sus blancas crines para atraer la atención hacia los lazos rojos con que fue trenzada. La gata fue la última en aparecer y buscó, como era habitual, el lugar más cálido, acomodándose al final entre Boxer y Clover. Allí ronroneó gustosamente durante todo el discurso de Mayor, sin escuchar ni una sola palabra de lo que éste estaba diciendo. Todos los animales ya estaban presentes, con excepción de Moses, el cuervo amaestrado, que estaba durmiendo encima de una percha detrás de la puerta trasera. Cuando Mayor se dio cuenta de que todos estaban acomodados y esperaban atentamente, aclaró su voz
y empezó. Camaradas, ya se han enterado del raro sueño que tuve anoche, pero de eso voy a hablar después. Tengo que decir otra cosa primero. Camaradas, yo no creo que esté muchos meses más con ustedes y antes de fallecer, estimo mi deber transmitirles la sabiduría que adquirí a lo largo de mi vida. He vivido bastantes años, dispuse de mucho tiempo para reflexionar mientras he permanecido a solas en mi pocilga y considero que puedo asegurar que comprendo el sentido de la existencia en este mundo tan bien como cualquier otro animal vivo. Es en referencia a esto de lo que quiero hablarles. Veamos, camaradas, ¿cuál es la verdad de esta vida nuestra? Debemos encararnos con ella. Nuestras vidas son breves, tristes y fatigosas. Nacemos, nos dan la comida que necesitamos para mantenernos y a esos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta la última partícula de nuestras energías. Y en el preciso momento en que ya no somos útiles, nos matan con una crueldad aterradora. En Inglaterra ningún animal, después de haber cumplido un año de edad, conoce lo que significa la felicidad o la holganza. En Inglaterra no hay animal libre. La existencia de un animal es únicamente miseria y esclavitud. Esta es la triste realidad. Pero, ¿esto forma parte verdaderamente del orden de la naturaleza? ¿Es quizá porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede dar una vida digna a todos los que habitan en ella? No, camaradas, mil veces no. En Inglaterra el suelo es fértil, el clima es bueno. Esta tierra es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales de la que la habita en la actualidad. Únicamente nuestra granja puede mantener centenares de ovejas, una docena de caballos, 20 vacas, y todos ellos viviendo tan cómoda y tan dignamente que está casi fuera del alcance de nuestra imaginación en estos instantes. Entonces, ¿por qué seguimos en esta mísera condición? Porque las personas nos quitan casi todo el fruto de nuestro trabajo. Camaradas, ahí se encuentra la respuesta a todos nuestros problemas. Absolutamente todo se puede explicar en una sola palabra: el hombre. El único enemigo real que tenemos es el hombre. Hagan desaparecer al hombre de la escena y será abolida para siempre la causa que motiva nuestra hambre y exceso de trabajo. El ser humano es la única criatura sobre la tierra que, sin producir, consume. No pone huevos, no da leche, es muy débil para tirar del arado y su velocidad no le permite ni siquiera atrapar conejos. No obstante, es el absoluto dueño y señor de todos los animales. Hace que trabajen, les da el mínimo necesario para que sobrevivan y se guarda para él todo lo demás. Con nuestro trabajo labramos la tierra, nuestro estiércol la abona, pero no hay uno de nosotros que tenga algo más que su propio pellejo. Ustedes, vacas, que se encuentran aquí en este último año, ¿cuántos miles de litros de leche han dado? Y con esa leche, ¿qué se ha hecho que deba servir para criar robustos terneros? Ha ido hasta la última gota a parar a la boca de nuestros enemigos. Y ustedes, gallinas, ¿cuántos huevos han puesto este año y cuántos pollitos salieron de esos huevos? Los demás, todo, fue a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. Y tú, Clover, ¿dónde se encuentran esos cuatro potrillos que tuviste que debían ser alegría y sostén de tu vejez? Al año, todos fueron vendidos. Nunca los volverás a ver. Como recompensa por todo tu trabajo en el campo y tus cuatro hijos, ¿qué tuviste, con excepción de un pesebre y tus miserables raciones? No nos dejan ni siquiera alcanzar el término natural de nuestras infelices existencias. No me quejo por mí, porque he sido uno de los afortunados. He tenido más de 400 criaturas y tengo 12 años. Ese es el natural destino de un cerdo. Sin embargo, al final ningún animal se libra del cuchillo. Ustedes, jóvenes cerdos que están sentados frente a mí, dentro de un año, cada uno de ustedes suplicará por su vida. Todos vamos a llegar a ese horror. Vacas, ovejas, gallinas, cerdos, todos. Ni siquiera los perros y los caballos tienen un destino mejor. A ti, Boxer, Jones, el mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, te venderá el descuartizador, quien te va a cortar el pescuezo y cocerá para los perros de casa.
Con respecto a los perros, cuando están ancianos y sin dientes, Jones les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en el estanque más próximo. Entonces, camaradas, ¿no resulta de una claridad meridiana que la totalidad de los males de nuestras vidas provienen de la tiranía de los hombres? Tan solo eliminan al ser humano y nos pertenecerá el producto de nuestro trabajo. Nos volveríamos ricos y libres casi de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar noche y día con cuerpo y alma para derrocar a los humanos. Camaradas, ese es mi mensaje. Rebelión. Ignoro cuándo va a venir esa rebelión. Tal vez dentro de una semana o dentro de 100 años. Pero sí estoy convencido de que, tan seguro como veo bajo mis patas esta paja, que se va a hacer justicia tarde o temprano. Camaradas, fijen la vista en eso durante los pocos años que les quedan de vida. Y sobre todo, transmitan mi mensaje a los que vengan posteriormente, para que las generaciones futuras puedan seguir la lucha hasta triunfar. Y recuerden, camaradas, la voluntad de todos ustedes nunca deberá dudar. No los debe desviar ningún argumento. Jamás hagan caso cuando les digan que el ser humano y los animales tienen intereses comunes, que el bienestar de uno es también el de los otros. Es una falsedad. El ser humano no sirve a los intereses de nadie, con excepción de los suyos propios. Y entre nosotros, los animales, debe existir una unidad perfecta, una camaradería perfecta en la lucha. Todos los animales son camaradas. Todos los seres humanos son enemigos. En ese instante se produjo una gran conmoción. Al tiempo que Mayor hablaba, cuatro enormes ratas salieron de sus escondrijos y se sentaron sobre sus cuartos traseros para escucharlo. De repente, los perros las divisaron y solamente gracias a una veloz carrera hasta sus reductos, las ratas lograron salvar sus vidas. Para imponer silencio, Mayor alzó su pata. «Camaradas», dijo, «hay un punto aquí que tenemos que aclarar. Los conejos y los ratones, los animales salvajes, ¿son amigos o enemigos nuestros? Sometámoslo a votación. Yo le hago esta pregunta a la asamblea. ¿Las ratas son camaradas?» De inmediato se pasó a votar y por una mayoría abrumadora se decidió que las ratas eran camaradas. Solo hubo cuatro que no estaban conformes, la gata y los tres perros, que, como se descubrió después, habían votado por los dos lados. Mayor continuó. «Ya me queda poco que decirles. Insisto nuevamente, recuerden siempre su deber de enemistad hacia el hombre y su forma de ser. Es un enemigo todo lo que ande sobre dos pies. Y es amigo lo que camine a cuatro patas o tenga alas. Y también recuerden que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a ser iguales a él. Incluso cuando lo hayan derrotado, no adopten sus vicios. Ninguno de nosotros debe vestir ropas, vivir en una casa, dormir en una cama, fumar tabaco, beber alcohol, ocuparse del comercio, ni manejar dinero. Son malas todas las costumbres del hombre y sobre todo ningún animal debe tiranizar a sus semejantes. Inteligentes o ingenuos, débiles o fuertes, todos somos hermanos. Todos los animales somos iguales. Ninguno de nosotros debe matar a otro. Camaradas, y ahora les contaré el sueño que tuve anoche. No me encuentro en condiciones de describírselo a ustedes. Se trataba de una visión de cómo va a ser la tierra cuando el hombre haya sido desterrado de ella. Pero recordé algo que había olvidado hace tiempo. Hace ya muchos, cuando era un pequeño lechón, mi madre y las demás cerdas tenían la costumbre de cantar una antigua melodía de la que únicamente sabían las tres primeras palabras y la tonada. Yo aprendí esa canción en mi niñez, pero la había olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, anoche, en el sueño, volvió a mí. Y más todavía, también las palabras de la canción. Palabras que tengo la seguridad de que fueron cantadas por animales de lejanas épocas y después olvidadas en el transcurso de muchas generaciones. Ahora, camaradas, les voy a cantar esa canción. Soy anciano y mi voz es muy ronca, pero cuando les haya enseñado la melodía, van a poder cantarla mejor que yo. Su nombre es
bestias de Inglaterra. Entonces el viejo mayor carraspeó y empezó a cantar. Tal como dijo, su voz era muy ronca, pero lo hizo bastante bien a pesar de todo. Era una tonada rítmica, algo a medias entre La cucaracha y Clementina. La letra decía de esta manera: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo clima y tierra, escuchen mis alegres nuevas que cantan un mañana dichoso. Llegará tarde o temprano la hora en la que sea derrocada la tiranía del hombre y las fértiles praderas de Inglaterra tan solo sean pisadas por animales. Serán proscritas las argollas de nuestros hocicos, van a desaparecer los arneses de nuestros lomos, espuelas y bocados serán presas de la herrumbre y jamás harán escuchar su restellar látigos crueles. Más ricos que la mente pudiera imaginar, la remolacha, la avena, la cebada, el trigo, el heno, el trébol y la alfalfa solamente serán nuestros el día indicado. Los prados de Inglaterra lucirán radiantes y brotarán más puras las aguas. La brisa soplará más suave el día que nuestra libertad brille. Todos debemos trabajar por ese día, aunque tengamos que morir sin verlo. Gansos y pavos, caballos y vacas, todos unidos, deben luchar por la libertad. Bestias de Irlanda, bestias de Inglaterra, bestias de todo clima y país, escuchen mis entusiastas nuevas que cantan un dichoso futuro. Todos los animales se exaltaron salvajemente con el ensayo de esta canción. Ya todos se habían lanzado a cantarla poco antes de que Mayor hubiera concluido. Hasta el más imbécil de ellos retuvo la melodía y parte de la letra, al tiempo que los más inteligentes, como los perros y los cerdos, en pocos minutos aprendieron la canción. Con ayuda de varios ensayos previos, un poco más tarde, toda la granja comenzó a cantar al unísono «Bestias de Inglaterra». Los caballos la relincharon, las vacas la mugieron, los perros la aullaron, los patos la graznaron, las ovejas la avalaron. Repitieron 5 veces seguidas la canción, porque estaban muy contentos con ella, y, de no haber sido interrumpidos, habrían seguido toda la noche así. Por desgracia, la algarabía que armaron despertó al señor Jones, quien saltó de la cama pensando que un zorro estaba merodeando en los corrales. Cogió la escopeta, que se encontraba siempre en un rincón de la alcoba, y en la oscuridad disparó un tiro. La sesión se levantó rápidamente porque los perdigones se incrustaron en la pared del granero. Cada uno escapó hacia el espacio donde dormía. Los animales se echaron en la paja, las aves saltaron a sus palos y, en un instante, toda la granja dormía.